Lo más doloroso fue no entender lo que estaba sucediendo ni por qué tuve que abandonar mi hogar. O sea, sabía que había guerra, pero algo me tocó en lo más hondo, una razón, un sentimiento, y me hizo ver que mi vida comenzaba de cero. Era como todos los demás refugiados. Lo único que me diferenciaba de ellos es que yo tomaba fotografías, a pesar del equipaje y del agotamiento. Y así huí junto a los demás, siguiendo el mismo ritmo que ellos. Dos semanas tras el comienzo de la guerra rusa contra Ucrania, Yuri Kosin huye de su ciudad natal Irpin a Kiev y de ahí en tren a Cracovia. En Cracovia vive desde hace años su hija Vira con su esposo polaco y su hijo Nikolai. Ellos le brindan refugio. El fotógrafo también trajo a su gata Rosa desde Irpin. Papá siempre llamaba y decía que todo estaba bien. Era importante saber que estaba bien. Cuando comenzaron los combates en Irpin y Bucha, me horroricé. Lo llamé y no respondí al teléfono. Traté de calmarme y pensaba, no hay electricidad. Seguramente se ha escondido en algún sótano, por eso no está en casa. Finalmente llamó un amigo de papá y me dijo que estaba vivo, que había huido de Irpin y estaba en Kiev. Fue un alivio. Bajé del tren en Cracovia y miré a mi alrededor. Entonces se produjo de repente ese momento prodigioso. Fue como si hubiera pájaros revoloteando. ¡Qué sorpresa! Ellos estaban allí. Sí, realmente como pájaros. Mi hija, mi nieto. Un momento así, con toda su plenitud, vale toda una vida. El reencuentro fue grandioso. ¡Vamos! Tras un mes de exilio en casa de su hija en Cracovia, Yuri Kosin quiere regresar a Ucrania. A finales de abril de 2022, emprende el viaje de regreso a su país, a pesar de que los alcaldes de Irpin y Kiev lo desaconsejan. En la frontera polaco-ucraniana, los autos esperan hasta dos días para pasar. Yuri Kosin cruza el paso fronterizo a pie. Del otro lado lo espera un conocido con su auto. Aún lejos de Kiev, empiezan ya los primeros embotellamientos. Decenas de miles de ucranianos quieren regresar a la capital y a las zonas liberadas al norte de Kiev. Thank you.
Pero ¿cómo llegar a la gente? La fotografía no ayuda. Las grandes obras maestras no sirven de nada, ni los clásicos. Nada ayuda. Todo el esfuerzo fue en vano. Tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, parecía haber surgido una nueva conciencia, pero todo empieza de nuevo. Ahora veo esta destrucción increíble y siento como se me acumula la ira. La guerra está lejos y aquí da la sensación de haber paz, pero en realidad debería sentir la guerra. Este es mi camino de regreso a casa. Ahora me pongo sentimental. Miren lo que ocurrió aquí. Está tan cerca de mi casa. Increíble. Me faltan las palabras. No se puede explicar porque hay que defender tu propio país. ¿Eso sí o no? Y la respuesta es más que clara. Hay que defenderlo. Esta es mi casa. Aquí escondí mi llave. Siento alegría. Estoy feliz. Y al mismo tiempo pienso en cuántas personas ya no tienen un hogar, cuántas personas han huido a otros países. Yo tuve suerte. Y ahora tengo ante mí la tarea de examinar a fondo la situación. Empezó de repente. Era aún de noche cuando empezó el fuego de la artillería, de un lado y del otro. Todavía había electricidad e internet y yo seguía las noticias. Sabía que había más de 30 helicópteros de combate en acción.
Estaba claro que intentarían tomar el aeródromo de Hostomel para aviones Antonov, que está aquí cerca. Se podía sentir que era una lucha a vida o muerte. Después de un rato, cayó cerca un misil y un edificio de dos plantas del vecindario empezó a arder. Hice estas fotos cuando salí corriendo a la calle. Su vecina Ludmila es maestra de música. Su casa fue destruida por un misil ruso el 24 de marzo de 2022. Entremos. Esta es la lavadora y este es el calentador. ¿Esto pasó hace apenas un mes? Sí. El que destruye, se destruye primero a sí mismo. Los que matan son primitivos. Pero los que organizan todo esto y miran desde arriba y además se regocijan, a esos no se los puede considerar seres humanos. No han recibido amor. No han entendido que se puede encontrar alegría en la música, en una flor. Miren qué lindas florecen las margaritas. Pero eso se aprende desde la niñez. Y ellos no aprendieron a sentir. Eso es lo peor. Porque un humano sin sentimientos se pierde a sí mismo como humano. Yuri Kosin es, desde hace décadas, una figura relevante en la vida cultural de Ucrania. No solo como fotógrafo artístico, también como curador e intelectual. Cambié de profesión. Antes me dedicaba a la cibernética, pero luego me decidí por la fotografía. Me resultaba difícil revelar de manera convencional toda esa cantidad de negativos para obtener copias normales. Y así fue como empecé a experimentar. De ahí salió algo completamente nuevo. A través de sus fotografías, Yuri Kosin procesó artísticamente el siniestro de Chernóbil de 1986. Sus imágenes documentan la accidentada historia reciente de Ucrania. La pacífica Revolución Naranja de 2004 contra el fraude en las elecciones presidenciales y, sobre todo, las protestas del Euromaidán en 2014 exigiendo libertad,
que fueron aplastadas con violencia por la maquinaria estatal. En el Euromaidán se luchó. Esos jóvenes defendieron las barricadas y muchos de ellos murieron. Yo vi esos ojos. Entonces, por ley, podías acabar en prisión por llevar el rostro cubierto con una máscara. Que ellos me permitieran fotografiarlos fue una muestra de confianza. En esos ojos se ve toda una vida, toda el alma, y el sueño de mejorar las cosas. Ese sueño de libertad y democracia fue atacado por el presidente ruso Vladimir Putin con su agresión a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Tres días después, entraban las primeras unidades del ejército ruso en Bucha, localidad vecina de Irpin. Y poco después, también en Irpin. Si los rusos lograban tomar la ciudad, estarían tan solo a 15 kilómetros de Kiev y podrían atacar directamente la capital. El combate comenzó a las 8 de la mañana. Nos castigaron durante una hora con fuego de artillería. A las 9 iniciaron el asalto. La batalla duró casi 8 horas. ¿Cómo describirlo? No es fácil. Si no se ha vivido algo así, es imposible comprenderlo. Nosotros estábamos aquí dispuestos a morir. Mis camaradas y yo tuvimos suerte. Seguimos con vida. Dos semanas después, tras intensos combates, unidades de avanzada del ejército regular ucraniano lograron detener a los rusos y asestarles un duro golpe en Irpin y Bucha. Pocos días después del regreso de Yuri Kosin, se celebran las Pascuas ortodoxas. Hermanos y hermanas, quienes iniciaron esto han obrado con absoluta maldad, pues lo fundamental en el Antiguo Testamento es la palabra de Dios que dice, no debes matar. Hoy no oramos solo por los vivos, sino también por los muertos. Quiera Dios dar paz a las almas de los soldados caídos defendiendo nuestro país. Que Dios los bendiga a todos ustedes y nos salve a todos. Felices Pascuas. Los graves sucesos de los últimos tiempos en pleno siglo XXI no se pueden comprender con la razón humana. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude a sobrevivir estos terribles tiempos de guerra. Las tropas rusas ocuparon la mitad de Irpin durante 4 semanas. En ese periodo se registraron oficialmente 250 víctimas civiles. Aquí, familiares y amigos se despiden de Oleg Orak, que fue baleado el 6 de marzo de 2022. Я
Estas vivencias me impresionan y conmocionan mucho. Creo que no lo comprenderé realmente hasta más adelante. Intento entenderlo. Pero ¿cómo lograrlo? Solo a través de la acción. La devastación me interesa mucho menos, pero haré fotografía siempre que se me presente la oportunidad. Lo que más me interesa es el dolor de la gente, sus vivencias, lo profundamente humano. Ну, что-то человеческое. Valentín Negresco, vecino de Yuri Kosin, no huyó de Irpin. El tejado de su casa fue blanco de una granada. Todas las ventanas estallaron. Pensé que si me quedaba podría tapar y proteger de alguna manera todos mis cuadros. Sería una pena dejar atrás todos los cuadros. Y si huía, nadie se ocuparía de ellos. Ahora tengo la sensación de que si vuelvo a tomar el pincel en la mano y me siento a pintar, pensaré de inmediato, oh, ¿y qué pasa si vuelve a caer una granada? ¿Cómo despojarse de ese miedo? Me gustaría poder concentrarme con tranquilidad y tener la motivación necesaria para pensar en una naturaleza muerta, en flores o en un paisaje. Pero tengo tanto miedo en mi alma. No hago más que pensar que todo es inestable e incierto. Cuando los vecinos huyeron, me refugié en su sótano. Es pequeño, 1 metro por 1,20 m. Estuve sentado 10 días en esa esquina sobre un cubo. Pocos días tras la retirada de las tropas rusas de Irpin y Bucha, la Policía de Investigación Criminal, con apoyo de autoridades internacionales, comenzaron a investigar los crímenes de guerra. Aquí una granada mató a Nikolai Dubik, de 61 años, cuando se preparaba un té en el jardín. Fue sepultado provisionalmente por su sobrino y una vecina cerca de la casa. La crítica de arte Victoria Mironenko, una conocida de Yuri Kosin, regresó hace unos días del oeste de Ucrania a Kiev. Las primeras horas en Bucha, tras la liberación, cuando llegó la gente con sus cámaras, fueron las horas más tenebrosas. Pero fueron fundamentales. A fin de cuentas, la tarea de la fotografía consiste ahora en documentarlo todo muy rápido. Uno va allí para tomar una fotografía que se convierte en una obra maestra. Otro va buscando pruebas de los crímenes cometidos.
Me enfurece ver cómo se muestra el mundo a la inversa. ¿Qué dice Rusia? Lo tergiversa todo. Dice que nosotros somos los nazis. Pero son ellos los que se comportan como nazis. Inconcebible. A la gente todo esto le resulta muy difícil de entender. Nosotros vemos una imagen, una verdadera, pero el ser humano ve la imagen en contradicción con la vida real. ¿Es eso real o falso? ¿Representa la realidad? Estamos filmando en mi ciudad natal, donde vivo, pero ya no la reconozco. Tengo la sensación de que esto es un tipo de posguerra. Pero el país sigue estando en guerra y mucha gente tiene la sensación de que a cada momento puede caer un misil. Y ese misil no solo cambia por completo la imagen de la ciudad, sino también el estado interior de la gente. Tengo la impresión de que los rachistas, los fascistas rusos, hacen esto con plena intención. Disparan a todos lados para sumir a la gente en el miedo y el terror. ¿Creen que conseguirán algo con eso? Pero no, nosotros lucharemos. Yo también.